Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias Restauración News por este espacio. Mi nombre es Cecilia Olazo, soy la responsable de marketing para Yus en España. Rapidito, Yus es una empresa de automatización de cuentas a pagar que es de origen francés y que, bueno, hoy en día estamos ya presentes también en el mercado español. Así que mucho gusto de conocerlos a todos y que nos concedan unos minutos en su día para conocer un poco lo que es la automatización de los procesos del proceso contable de las cuentas a pagar, sobre todo vinculado a lo que es el sector de la restauración, y por eso es muy importante que podamos tener un espacio de conversación con los restauradores, porque sabemos que los procesos manuales de todo lo que es la gestión de las facturas de los proveedores es muy engorroso, consume muchísimo tiempo y genera costes extras desorbitantes. Y eso es en todas las empresas. Pero el sector restauración tiene otras dificultades que se suman, que es que muchos de estos restaurantes tienen varias sucursales. Entonces, eso complejiza aún más las reglas de juego. No quiero aburrirlos más. Bienvenidos de nuevo. Me voy a quedar conectada. Cualquier cosa que necesiten, me lo podrán comunicar. María Mina, mi colega, ya estará con ustedes todo el webinar. Así que te dejo lugar, María, para que comiences con la parte más interesante de hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cecilia, y bienvenidos a todos a esta presentación. Mi nombre es María Fernanda Mina, soy asesora de Yus y me encargo del desarrollo de Yus en el mercado español. Como mencionó Cecilia, somos un editor de software especializado en automatización de las cuentas a pagar. Yus permite gestionar desde pedidos de compra hasta facturas de proveedores y hoy en España estamos homologados por la Agencia Tributaria Española. En Ademo de hoy veremos cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el departamento financiero en la restauración y cómo las tecnologías de automatización inteligente de facturas ahora son esa luz al final del túnel para resolver los problemas de costos y mala gestión que acarrean los procesos manuales. Entonces, al final de esa presentación realizaremos ciertas preguntas para contestar a sus dudas. Empecemos. Hoy en día, y ustedes lo sabrán mejor que yo, la gestión contable a distancia es un problema porque resulta tedioso y consume mucho tiempo y dinero del equipo financiero. Los restaurantes, en la mayoría de sus casos, entran en esta situación porque son multisitio y con gran variedad de proveedores, lo cual hace muy compleja la gestión de las cuentas a pagar. Las facturas llegan desde diferentes sucursales, deben de ser enviadas para aprobarse manualmente por diferentes personas que pueden no siempre trabajar en un mismo lugar físico y esto genera errores de todo tipo y dificultades para el proceso en general. Aquí en esta imagen les muestro algunas cifras claras que ilustran este problema. La complejidad del tratamiento manual. Cada empresa o departamento dentro de una empresa tiene sus propios métodos y timing para tratar una factura. Esto trae varios dolores de cabeza porque la factura debe pasar de escritorio en escritorio, de mano en mano, y hace que este proceso se vuelva ineficaz. Los días de procesamiento, según los estudios, de una factura de forma manual puede llegar hasta 35 días. Además, existe un costo manual de este procesamiento que está entre 9 y 20 euros por documento y de 3,25 si contamos el valor del archivado. No sé si ustedes lo sabían, pero hoy 31% de los pagos dentro de las organizaciones, de los pagos de las facturas, se retrasa.
En los restaurantes multisitio, esto puede ser aún peor porque las facturas deben de viajar, como decíamos, de sede en sede y llegar a tiempo para que el departamento contable pueda hacer el pago sin retraso, lo cual es complicado y puede salir caro, además de que pues, nos aplican penalidades. La falta de automatización hace que exista poca visibilidad sobre todo el proceso, que no se pueda acceder a los datos en el momento para la toma de decisiones estratégicas, que los procesos de aprobación sean ineficientes y que aumenten el riesgo de errores en los pagos, de los intentos de fraude y del incumplimiento legal por falta de información. En conclusión, vemos que hoy hay lugar para mejorar la agilidad y la productividad de este proceso y es a través de la automatización de las diferentes etapas que podemos lograrlo. En la nueva normalidad no podemos seguir haciendo las cosas como lo hacíamos antes. Esta problemática que acabo de mencionar es incluso peor en aquellas empresas donde la gestión contable se hace a distancia, desde los hogares de cada persona, del equipo y desde diferentes sedes de la empresa. Según PwC, uno de los principales objetivos de la dirección financiera es la simplificación de los procesos financieros, entre ellos, pues, el proceso de las cuentas a pagar. Aquellas empresas, como las del sector de la restauración, que gestionan la contabilidad desde diferentes sitios, con la nueva normalidad del teletrabajo, enfrentan una complejidad extra en su gestión contable. Hay varias personas que forman parte del proceso que están distanciadas y esto hace que tanto la información como los documentos estén dispersos y que haya una falta de visibilidad y de trazabilidad de los datos. Las empresas que tienen una gestión contable de diferentes sedes tienen la dificultad de la gestión de los proveedores adicional a esto. El seguimiento de los compromisos de compra que se realiza, el respeto a la conformidad regulatoria de los datos y los documentos se vuelve complicado. Este tiene un impacto directo en el rendimiento del equipo contable y la inversión de tiempo valioso en tareas operativas de bajo valor añadido. Hasta aquí creo que ha quedado claro la compleja realidad a la que se enfrentan los restaurantes que gestionan su contabilidad a distancia. ¿Por qué la automatización inteligente de las cuentas a pagar, diríamos, es la luz al final del túnel? La buena noticia es que se ve ahora pues, esta luz por medio de soluciones tecnológicas de automatización de procesos que aplican RPA, inteligencia artificial y machine learning a la gestión de la contabilidad para hacer más eficiente y productivos todo el proceso y así liberar el potencial creativo del departamento financiero y contable. En esta imagen de aquí vemos algunas cifras. Tenemos un estudio de Paystream Advisors, donde se integraron a empresas menos y más avanzadas en temas de automatización y se definieron tres segmentos. Tenemos los innovadores, quienes serían los más avanzados en materia de automatización, los principiantes, quienes son los más tradicionales, y los mainstreams, que se encuentran a mitad del camino entre los innovadores y los principiantes. Paystream además evaluó para cada una de estas categorías de empresas cuáles eran los costos y los tiempos de tratamiento de las facturas en cada caso. Los resultados demuestran que el ciclo de tratamiento es de 45 días para un principiante y de 5 días para un innovador. El costo de tratamiento osciló entre 14,12 euros para un principiante y 2,2 para los innovadores, quienes serían en este caso las estrellas del proceso. Además, un estudio de Capgemini Consulting evaluó que con automatización de las cuentas a pagar se puede lograr una reducción de costos del 71%. Todas estas cifras dejan en evidencia que la automatización de las cuentas a pagar tiene ese gran potencial para convertir a este proceso en un gran centro de productividad para la empresa, ahorrando tiempo y ahorrando dinero. ¿Por qué los restaurantes deberían optar por automatizar sus cuentas a pagar? Las tecnologías cloud hacen que la inversión sea algo accesible, ya que no todos tenemos que invertir en enormes sumas de dinero en equipos técnicos, materiales, informáticos y capacitaciones. Las tecnologías de este tipo se conectan nativamente con los ERPs o con los sistemas contables, se eliminan las distancias de los diferentes equipos de trabajo y de las distintas sucursales, se gana en eficiencia, se ahorra tiempo y dinero, como hemos visto en las diapositivas anteriores. La actividad contable va a poder ser trazable al 100% y en tiempo real. Hoy necesitamos esta visibilidad para la toma de decisiones informadas y la tecnología de automatización ya lo hace posible. Y finalmente, se tiene acceso a los datos y documentos en cualquier lugar y en cualquier momento, y esto se vuelve fundamental
ahora en el 2021. Me imagino que se estarán preguntando cómo puedo aplicar concretamente esa tecnología a mi restaurante en específico. Por supuesto, esto debe de adaptarse en cada caso y a cada entorno, pero en términos generales funciona de la siguiente manera. La sucursal principal captura y digitaliza sus facturas. También realiza el registro, la imputación y el tratamiento automático de los documentos con IUS, y luego IUS aportará la información necesaria para hacer el asiento contable en el ERP. Las sucursales externas capturan y digitalizan las facturas con IUS y las mandan a validar a quien corresponda donde sea que esté esta persona. Y la validación de los documentos también se hace en IUS, desde el móvil, el ordenador o la tablet, en cualquier lugar y en cualquier momento. De esta forma, eliminamos todos los aspectos engorrosos de la gestión contable a distancia de las cuentas a pagar. Tendremos más visibilidad del proceso, podremos gestionar estratégicamente nuestros proveedores y tendremos datos contables en tiempo real para la toma de decisiones informada. Esto es un aspecto clave hoy en día para pilotar mejor la empresa en el escenario de crisis. Me gustaría compartir con ustedes un caso de éxito de uno de nuestros clientes. En este caso nos referimos a la cadena americana Five Guys de restaurantes, que cuentan con alrededor de 10 restaurantes en Francia y alrededor de 1.500 restaurantes en el resto del mundo. Para entrar en contexto, la cadena contaba desde su lanzamiento con una contabilidad externalizada por la empresa BDO en el ERP Sejit. El objetivo era internalizar este proceso teniendo una conexión directa con Sagemir. Para la puesta en marcha la realizamos en el año 2017 e incluyó la gestión de proyecto, la parametrización de la solución, definición de las etapas de aprobación y una conexión automatizada y bidireccional con Sagemil, además de la formación contable y administrativa de los usuarios para que ellos puedan ser autónomos en la herramienta. Aquí tenemos pues, un comentario por parte de nuestro cliente, Frederick Garo, quien es el Financial Manager, donde indica que IUS les permitió tener esa visión precisa, centralizada en tiempo real de las facturas que hayan sido procesadas, y los empleados pues tenían la capacidad de acceder y de procesar y de validar las facturas en cualquier momento y en cualquier lugar, y que verdaderamente IUS facilitó mucho sus vidas. Las ventajas de IUS que los convencieron a tomar pues, la decisión es la seguridad del proceso, la capacidad de mejora de la productividad, el rendimiento en los reconocimientos automáticos gracias a la tecnología con inteligencia artificial de OCR, la ergonomía y adaptación de IUS y pues la movilidad de la solución. Ahora que les he hablado sobre el caso de éxito que tuvimos con IUS, me gustaría enfocarme un poco más en nuestra solución. IUS es una empresa creada en Francia, como mencionó mi colega Cecilia al inicio de esta presentación. Fue creada en el 2010, se basa 100% en el cloud y gracias a esta accesibilidad llegamos a ser número uno rápidamente en nuestro mercado. Desde la creación, IUS genera más del 50% del crecimiento anual y hoy contamos con oficinas no solo en Francia, sino también en Estados Unidos. IUS tiene más de 4.000 clientes y alrededor de 100.000 empresas usuarias. Esta diferencia entre clientes y empresas se explica porque 50% de los clientes de IUS son organizaciones multisitio. Y además, hoy contamos con alrededor de 250 conectores a los diferentes ERPs y sistemas contables en el mercado, así que somos capaces de adaptarnos perfectamente a cada empresa y a cada entorno. En España, como mencioné al inicio, somos una solución homologada por la agencia tributaria como software certificado para la digitalización. Y nuestro objetivo, en resumen, es permitir o poner a disposición una tecnología que no solo es potente, sino también que tiene una puesta en marcha simple y rápida para que todo tipo de empresas, sin importar su industria, sin importar su tamaño, tengan una solución que es eficaz, simple y económica para tratar su proceso de cuentas a pagar. Aquí en esta imagen les muestro los diferentes clientes que optaron por automatizar la gestión contable de sus facturas con IUS. Como pueden ver, estos de aquí son actores de la restauración, cadenas de restaurantes, franquicias, empresas de alimentos congelados, entre otros. Tienen diferentes tamaños, gestionan de 100 a miles de documentos por mes y se conectan con diferentes ERPs en el mercado. Y lo que quiero decir con esto es que IUS pues, tiene esa capacidad de adaptación a cada entorno de organización.
Hoy somos reconocidos, somos recomendados y utilizados por el ecosistema financiero mundial y trabajamos con 9 del top 10 de los estudios financieros en el mercado, además de que contamos con el apoyo de socios estratégicos en el sector de la tecnología y de la contabilidad y hemos sido certificados con premios y sellos de calidad por las principales asociaciones de tecnología que avalan la calidad de nuestro servicio. En esta imagen tendrán una visión global o un pantallazo de cómo funciona YUS y las diferentes fases del proceso de las cuentas a pagar en las cuales somos capaces de automatizar de forma inteligente, convirtiendo al proceso de las cuentas a pagar en ese centro productivo de la organización por medio del buen pilotaje del departamento financiero y, como decía, pues de la empresa en general. Quiero tomarme ahora unos minutos para mostrarles un poco cómo funciona la herramienta. Y como mencioné, al final de esta presentación, pues realizaremos ciertas preguntas para contestar a las dudas que puedan tener. Entonces, pues bueno, para poder conectarnos a YUS es sencillo. Se necesita únicamente de un URL, porque como mencioné, estamos 100% en la nube, lo que hace que se pueda acceder en cualquier momento, en cualquier lugar, y además contamos con una interfaz responsive, lo que quiere decir que se adapta de forma automática a la pantalla del dispositivo que estén utilizando, por lo que podrán conectarse con total libertad desde una tablet, un teléfono móvil o su ordenador. Para ingresar se necesita una contraseña y de un URL, y como pueden ver en la parte superior, la conexión es HTTPS, lo que quiere decir que es completamente segura. Una vez que estén dentro de la aplicación, cada usuario va a tener una visión propia de la misma en función a los derechos que se haya asignado al usuario. El espacio de trabajo que ustedes ven aquí es completamente parametrizable, lo que busca pues, que cada usuario se sienta conforme o que se sienta cómodo con la solución y que puedan ser más productivos. Tenemos diferentes estatus en la parte superior: captura, mis tareas, mis exportaciones y estadísticas. En la pestaña de mis tareas se centralizan todos los documentos a tratar. En el lado izquierdo tenemos pues las diferentes filiales y en el lado derecho tenemos la información de las facturas que remonta de cada filial. Todos estos documentos presentes en interfaz han sido recuperados por los diferentes medios de captura que YUS es capaz de gestionar. En YUS se pueden subir facturas de diferentes formatos y por diferentes canales. Entre esos está la captura email, como lo ven aquí, que quiere decir que se crea un correo electrónico que se redirige de forma automática a la plataforma de YUS. Tenemos la posibilidad de subir tomando una foto desde el móvil, seleccionando un fichero de forma manual desde el ordenador, por flujos EDI, SFTP, ustedes eligen, nosotros nos adaptamos. Si regresamos a la pestaña Mis Tareas y si vemos de forma mucho más detallada, podemos identificar que todos los documentos presentan una tasa de completitud. Para aquellos documentos que presentan una tasa de completitud al 100%, quiere decir que son los documentos que se benefician al 100% de la potencia de la inteligencia artificial y que no solo se leyeron todos los datos dentro de la factura, sino también que se aplicó los modelos contables y analíticos y que están dentro del buen periodo contable y que no presentan dúplicas. Además, tenemos otros estatus en los que los documentos se pueden encontrar. A seguir, quiere decir que tengo una visibilidad completa de todo el proceso y me permite saber dónde está una factura que yo ya traté. Tenemos con retraso, que simplemente me permite pues, tener un control del tiempo para procesar las facturas. Y si en algún momento quiero establecer, por ejemplo, una semana de tratamiento y la factura en esa semana no se ha validado, entonces saltará a estar en retraso notificando a la persona que tiene que validar. Y así agilitar el proceso de las cuentas a pagar y evitar retrasos. Bloqueo simplemente quiere decir que si tenemos alguna factura que se encuentra en litigio, pues la podemos bloquear en el sistema para tener una trazabilidad mientras seguimos tratando el resto de documentos. Ahora, para entender un poco más cómo funciona la tecnología de YUS, quiero abrir, en este caso, una factura completa. Cuando abrimos una factura, lo que va a pasar al lado izquierdo, tenemos pues, toda la información o los datos de cabecera que YUS ha sido capaz de recuperar de forma completamente automática. Al lado derecho tendremos la imagen de la factura. Y en la parte inferior tenemos la línea del asiento que YUS ha sugerido de forma nativa. Si yo paso mi mouse sobre cada uno de los caracteres que forman parte de la factura, podemos ver esta burbuja amarilla que YUS muestra
como indicador de que ha sido capaz de leer cada uno de los datos que forman parte de la factura. Gracias a esta lectura full text, JUICE es capaz de recuperar la información de los datos de cabecera sin necesidad de plantillas. Si yo hago clic en alguno de los datos, rápidamente lo puedo visualizar en la factura, lo que me permite hacer un control rápido, si así lo deseo. Además, en la línea, en la parte inferior, la primera vez que llegó una factura de este proveedor en específico, tendremos que indicarle a qué cuenta va, a qué código de IVA y a qué es analítico. Y la segunda vez que llegue una factura, JUICE va a ser capaz de recordarlo de forma completamente automática. Una vez que hemos hecho una revisión detallada o incluso una revisión rápida gracias a la flecha que se encuentra al lado derecho de cada una de las líneas, podremos decidir si validamos en masa o validamos uno a uno. La ventaja de JUICE es que los documentos completos pueden ser validados en masa. En este caso, en un solo clic, puedo validar los documentos y esto pasará a la siguiente etapa en función a lo que se haya parametrizado en el sistema, es decir, que puede pasar directamente a ser enviado al ERP, como puede pasar a etapas de validación con mis colegas. En el caso de pasar a etapas de validación, cada uno de mis colegas será notificado por medio de correo electrónico y con un link de directo acceso para poder acceder a JUICE y tratar la factura como deba de tratarla. Si regresamos a la pestaña Mis tareas y si vamos ahora a una factura que no esté completa, podremos identificar que JUICE siempre nos deja saber en la parte superior las razones por las cuales la factura no puede ser validada. En este caso nos muestra que la suma total de las líneas no es igual al valor que se encuentra o al importe que se encuentra en la factura. Lo que sucede es que JUICE reconoció los datos e hizo su propio cálculo y se dio cuenta que existe una diferencia de un centavo en este caso, porque no hemos parametrizado tolerancias, pero por ese centavo no somos capaces de seguir en el proceso. Imaginemos que la diferencia fuese un poco mayor, de 50, de 200, de 1000 euros. Si es el caso y si no queremos corregirlo, podemos desde la plataforma enviar un correo electrónico directamente al proveedor con adjuntando la factura para que pueda pues corregirla. Mientras recibimos una respuesta, podemos incluso dejar un comentario, como lo dejé aquí, error de IVA, y puedo bloquear la factura en el sistema para poder seguir tratando el resto de documentos. Vamos a poner que esa factura está pendiente, lo vamos a guardar, y entonces, pues, esta factura pasará al estatus de bloqueado. Tendré esa trazabilidad de que se encuentra ahí, que estoy a la espera de una respuesta por parte de mi proveedor y podré seguir tratando el resto de documentos. Ahora quiero mostrarles cómo se ve en el caso de una validación. Para eso voy a tomar la identidad de alguno de mis colegas que tiene una factura a validar. En este caso, cuando él tenga facturas a validar, tendrá diferentes acciones que podrá tomar. Él podrá, si así lo desea y si la información está correcta, hacer clic directamente en validar. Él podrá enviar de vuelta a contabilidad o a la persona que le hizo llegar la factura si le hace falta información. O él podrá también transferir la información a otro colega, pues si necesita tal vez pues, un comentario adicional. Una vez que las facturas han sido validadas, estas van a pasar a estar listas en la etapa de mis exportaciones para ser enviada al ERP. Este envío puede ser de forma manual, como puede ser de forma automatizada, todo va a depender de su proyecto y de la inversión que hagan en el proyecto. Finalmente, cada documento que se sube a JUICE puede ser encontrado gracias a una palabra clave o a un criterio en específico. Si yo escribo la palabra consumo y hago clic en buscar, aparecerán todos los documentos que forman parte del sistema que incluyan la palabra consumo. Si deseo hacer una búsqueda un poco más detallada, puedo hacer clic en tipo de documento. Vamos a escoger facturas de compra y tendré entonces la lista de todas las facturas de compra presentes en la interfaz. Puedo hacer incluso una mezcla entre criterios y palabras clave. Puedo seleccionar las últimas facturas de los últimos 3 meses, de facturas de compra del proveedor, por ejemplo, Amazon, si así lo deseo. Si hay búsquedas que hago con frecuencia, una característica interesante de JUICE es que tenemos la marcar como búsqueda favorito. Y esto lo que crea son estas carpetas dinámicas que permiten actualizarse solas cada vez que
se ingrese al sistema una factura que cumpla con los criterios que han sido seleccionados como favoritos en cada una de esas carpetas, lo que ahorra tiempo cuando necesitamos buscar información sobre algún proveedor en específico o sobre algún documento en específico. Para terminar, en Yust tenemos la opción de estadísticas. Esto simplemente nos sirve para tener pues, esa visión global sobre el proceso y para mejorarlo. Tendremos información sobre las facturas que se están subiendo al sistema, sobre los campos que se han automatizado, sobre el número de documentos en proceso, de qué manera se suben al sistema, si fue automatizado, si fue manual, cuáles son los proveedores con los que más trabajamos. Y esta información va a permitir mejorar este proceso de cuentas a pagar en un futuro. Esta aquí fue una visión rápida de Yust. Cecilia, no sé si tengas alguna pregunta. Sí, hola María. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Creo que ha quedado súper clara tu presentación. Perdón, estaba intentando volver a prender mi cámara. Muchas gracias. Entonces, tenemos un par de preguntas. Me consultan lo siguiente. Preguntan, ¿cuál es la tasa de automatización del OCR? Ok. Yust cuenta con diferentes tasas de automatización. Tenemos la tasa de automatización de reconocimiento de caracteres dentro de una factura, que es hasta el 99%. Es decir, que cada vez que llega un documento, Yust va a ser capaz de reconocer la mayoría o en totalidad todos los caracteres que formen parte del mismo. Luego tenemos una tasa de reconocimiento de los metadatos, es decir, los campos de cabecera, el número del documento, el importe base, el importe impuesto, y para eso tenemos un 95% de tasa de reconocimiento. Y luego tenemos la tasa de facturas completas, que son las facturas que no necesitan intervención humana y que estarán listas para ser enviadas al ERP, porque como mencioné, más allá de leer los datos de la factura, también se han aplicado los modelos contables y analíticos. Entonces, en este caso, tenemos una tasa del 80%, dejando pues un 20% de facturas que probablemente van a necesitar la intervención humana. Vale, gracias. Hay una pregunta que dice, ¿la herramienta detecta automáticamente el nombre del proveedor o hay que asociar el formato de factura para cada proveedor? Ok, les explico. Como Yust es capaz de hacer una lectura de todos los caracteres que forman parte de la factura, también va a ser capaz de leer cuál es el CIF dentro del documento, cuál es la dirección, cuál es el nombre que aparece de proveedor dentro de la factura y gracias a esta información va a poder relacionar esto con su plan de cuentas, porque nosotros parametrizamos con anterioridad dentro del sistema de Yust el plan de cuentas. Entonces, el plan de cuentas, el perfil fiscal, la lista de los proveedores. Entonces, como Yust lee la información, va a decir lo que estoy leyendo es el proveedor Endesa y automáticamente va a sugerir al proveedor Endesa o cualquier otro proveedor con el que ustedes trabajen. Sí, eso es importante porque justo el sector restauración se encuentra siempre con un montón de proveedores a gestionar. Con lo cual, si el sistema hay que estar constantemente reeducándolo, es un poco complejo, que no es el caso. O sea, aquí el sistema aprende una vez y no hay que volver a explicarle nada, ni a reparametrizar las cosas más adelante. Y eso creo que es un valor agregado, sobre todo para las empresas, y en este caso los restaurantes, que son quienes manejan un volumen de proveedores importante, ¿no? Sí. Bien. Bien, María, hay una pregunta más y mientras tanto no sé si alguien quiere ir dejando sus preguntas. Preguntan si los proveedores podrían tener acceso a Yust para saber el estado de sus facturas. Sí, Yust tiene usuarios ilimitados y filiales ilimitadas dentro de su abono. Por lo tanto, ustedes pueden dar acceso al usuario que ustedes deseen y entre esos están pues los proveedores. Además, como mencioné al inicio, tenemos un acceso restringido en función a lo que se haya parametrizado para cada usuario. Es decir, que si se le desea dar un acceso al proveedor para que él pueda depositar el documento y luego hacer una búsqueda de en qué estatus se encuentra el mismo, lo pueden hacer, sin que él tenga acceso a otra información o sin que él tenga acceso a modificar lo que fuese dentro de la plataforma. Sí, simplemente funcionaría como una especie de ventana donde él puede entrar y consultar su factura, el estado de sus facturas. Un poco como si fuera el tracking de un pedido cuando compramos sí. Online. De esa forma también se ahorra un montón de tiempo del departamento financiero y contable en recibir llamados de los proveedores para decirle, no, tu factura se está por pagar o está en aprobación. Y bueno, hay un montón de tiempo que se consume de la parte del equipo financiero en ese sentido,
que, bueno, si la podemos ahorrar y optimizar, muchísimo mejor. Nos preguntan si somos compatibles con Sage 50, María. Pues sí. Juice es una solución que tiene alrededor de 250 conectores ya creados. Entre esos está Sage, somos partners de Sage en general, Sage 50, Sage 1000, Sage 100. Pero si ustedes cuentan con tal vez con un ERP que no es tan común en el mercado, no hay ningún problema. Nosotros podemos realizar una llamada técnica para conocer cuál es el formato necesario para que la exportación pueda ser realizada y lo gestionaremos. Lo podremos desarrollar sin ningún problema. Esto es algo que hacemos a diario y trabajamos bastante bien de esta forma. Vale, perfecto. No hay más preguntas, María. Creo que tu presentación fue bastante clara. Muchas gracias a todos de nuevo por su tiempo y por su atención. Gracias, María, por dedicarle este tiempo al sector restauración, explicarles un poco no solo cuáles son los problemas, sino cómo solucionar estos problemas y que, gracias a Dios, existe una forma fácil, sencilla y rápida de solucionar un problema que hoy se encuentra en el departamento financiero y contable del sector restauración. En otras empresas también, pero entiendo que este es un sector, entendemos que este es un sector que de veras podría optimizar muchísimo más este proceso de forma tal que el departamento financiero pueda dedicarse a otras cosas de muchísimo mayor valor y dejar de lado estas tareas operativas tan tediosas que hoy consumen un gran porcentaje de su tiempo. Sin más y sin aburrirlos más, muchas gracias a todos, muchas gracias por sus preguntas y por dedicarnos este tiempo.